Aleshores, Senna tenia 28 anys i els seus resultats feien preveure que no trigaria a guanyar el títol més important de l'automobilisme esportiu. Era el mes de maig i Francesc Rosés, que li va fer de Cicerone en la seva visita, li va fer una entrevista que seria premonitòria i que repetim pel seu interès. Què pensa vostè de la seguretat actual en el món de la Fórmula 1? Bien, la Fórmula 1, lo problema mayor es la velocidad, que aumenta mucho, mucho todos los años. Los circuitos se mantienen los mismos. Por esto, los coches están un poco más seguros, más resistentes. Pero pienso que en el próximo año la seguridad debe mejorar mucho con la reducción de la potencia de los motores. Y con esto, naturalmente, la seguridad es muy mejor, mucho mejor. ¿Usted cree que la resucitada asociación de pilotos puede ser buena para la seguridad? Es importante que los pilotos estén juntos, porque en los momentos difíciles tenemos una fuerza. Si no estamos juntos, los intereses económicos, financieros y políticos de los organizadores, de los equipos, van a estar en primer plano. ¿Cómo son las relaciones entre los pilotos fuera del circuito? Vull dir, quan no están corriendo. ¿Ustedes son amigos? ¿Se hablan? ¿Van juntos a pasear? El problema es difícil porque tenemos... única cosa que nos vemos es en las carreras. En los dos o tres días de carreras o en las pruebas, después de que cada piloto parte para un lugar diferente. Y con esto no tenemos la oportunidad de conocer mejor los otros. El clima en los días de las pruebas y de las carreras no es un clima propicio, positivo para hacer amigos. Por esto es muy difícil. ¿Ustedes en las cursas només pensan en la cursa, en res més? ¿O Ayrton Senna, concretamente? La mayoría, pienso. Acabem finalmente. ¿Cuándo será Ayrton Senna? ¿Cuándo creo que usted realmente puede ser campeón del mundo de Fórmula 1? ¿Aquest any, l'any que ve? O más cedo posible. ¿Cuándo? Imposible. Pero lutamos y creemos que tenemos condición de ganar un campeonato. Esta es la única motivación de hacer motor racing.